diccionario, recital es una sección musical ejecutada generalmente por una sola persona con un solo instrumento. Como en este recital el instrumento en cuestión es el humor, voy a ejecutarlo utilizando los tres puntos básicos, o sea, la exageración, el ridículo y la suegra. No, la suegra no, la suegra no es humor, la suegra es un chiste. Y hay diferencia entre humor y chiste. Por ejemplo, si un señor es asaltado en la vía pública, despojado de sus ropas, y lo dejan en la calle en ropa interior, eso es humor. Ahora, si el señor es asaltado en la vía pública, y cuando lo despojan de la ropa, el señor no usa ropa interior, y lo dejan en la calle desnudo, eso es un chiste. En pocas palabras, un hombre en ropa interior no tiene gracia. Un hombre desnudo tampoco tiene gracia, pero hace reír. Para la presentación de este disco he seleccionado los mejores chistes que he contado en los últimos 10 años y los mejores que he oído contar en los últimos 25 años. Aquí la memoria tiene una gran importancia, porque cuanto más chistes uno sabe, más chistes uno se olvida. Cuanto más chistes uno se olvida, menos chistes uno sabe. Por lógica consecuencia, cuanto menos chistes uno sabe, menos chistes uno se olvida. Y cuanto menos chistes uno se olvida, más chistes uno sabe. A veces falla la memoria, entramos en una de esas lagunas, entonces hay que nadar. Nadar se dice a recurrir a la experiencia que uno tenga. Aclarando que experiencia no quiere decir que uno sepa mucho de muchas cosas, sino que uno sabe un poco más de uno mismo. Por ejemplo, yo sé que ahora estoy entrando en esa edad que todo lo que me gusta hacer o es ilegal, o es inmoral, o engorda. Menos mal que para no engordar hay unas píldoras muy buenas hoy día. Tío Pancho pesaba 122 kilos, tomó estas píldoras, al mes pesaba 52 kilos, con cajón y todo. Pobre tío Pancho, que en paz descanse. No sé si va a descansar en paz, no fue muy católico que digamos. En toda su vida fue a la iglesia solamente 3 veces. La primera vez le echaron agua, la segunda arroz y la tercera tierra. Estamos viviendo la época de las píldoras. Píldoras para comer, para no comer, para dormir, para no dormir, píldoras para tomar antes de las píldoras. La última, píldoras para rejuvenecer, compuestas con hormonas y un tranquilizante. Cuando un hombre toma estas píldoras, las hormonas, lo incitan a amar a una mujer. Y el tranquilizante es por si no encuentra una que no le importe. Después están las píldoras para los nervios. Anoche no podía dormir, tomé 2 píldoras para los nervios. No me hicieron efecto. Utilicé el viejo sistema. Contar ovejitas blancas que saltaban una valla. Conté como 5.000 ovejas. Después las esquilé. La lana la convertí en telas, las telas en trajes. Puse los trajes en venta. A eso de las 3 de la mañana llevaba perdido como 785 mil pesos. Con esos problemas, ¿quién puede dormir? Me dormí a las 4. ¿Para qué me habré dormido? Tuve un sueño horrible. Soñé que estaba en un harén en Turquía, rodeado de cientos de muchachas, rubias, morenas, pelirrojas. Lo horrible del sueño es que yo también era una muchacha. Menos mal que me desperté cuando llegó el sultán. Me salvó el despertador. Mi señora está intrigada. Dice que cuando yo duermo hablo entre sueños y ella no entiende lo que digo. Ahora le intrigo más. No hablo. Sonrío solamente. Y después no se puede hablar de píldora sin mencionar la famosa píldora. Esa píldora que dicen que sirve para controlar la natalidad. Vamos a llamarle así. Controlar la natalidad. Estas píldoras traen tantos problemas.
Hace mucho una señora equivocó los frasquitos que tenía que tomar y en vez de tomar la píldora estaba tomando sacarina. La semana pasada tuvo el bebé más dulce del mundo. Hay muchos sistemas para controlar la natalidad. Está la píldora, el ritmo, el retroceso, pero el mejor sistema es el que usa mi señora. Ella se hace la dormida. Nunca la comprendí a mi mujer. Cuando la conocí tenía 18 años, iba para 19. Ahora tiene 34, va para 27. Y hay que ver las cosas que hace para que la gente crea que tiene 27. Todas las noches antes de acostarse se pone crema en la cara, en las manos, en las piernas, en las rodillas, crema en los pies. Después se pasa toda la noche resbalándose de la cama. Ahora le dio por la belleza. Va a un salón de belleza, le están haciendo un tratamiento a base de máscara de barro que le ponen en la cara. Por dos o tres días se ve bien. Después se le cae la máscara, otra vez la misma cosa de siempre. Ella se queja, dice que antes de casarnos yo le decía querida y ahora no le digo nada. Podría dar gracias a Dios a que sé controlarme. Por muchos años, tanto mi señora como yo fuimos inmensamente dichosos. Hasta que un día nos conocimos. En una fiesta. Estaban celebrando la entrada de la primavera. La primavera es la época del año cuando las mujeres comienzan a pensar lo que los hombres han pensado durante todo el invierno. Después de la fiesta la acompañé hasta su casa. ¡Qué noche aquella! La luna había salido. Los padres también. La dejé en la puerta de su casa, vivía al lado de un cementerio. Ese lugar donde la gente se muere por ir. Al día siguiente me presentó al papá. Un buen señor el papá. Me confió que por cada novio que tenía la hija se le marcaba una nueva arruga en la frente. Tenía tantas arrugas que ya no se ponía el sombrero. Se lo enroscaba. Estuvimos de novios un tiempo. Época feliz aquella, la del romance. Solíamos hacer excursiones en bicicleta. Le encantaba andar en bicicleta a mi mujer. Todos los domingos salíamos. Nunca me voy a olvidar aquel domingo, cuando se montó en su bicicleta y descubrió que el asiento no estaba. Para hacer la historia corta, tuvimos que casarnos. Nos casamos un 21 de junio, como es la noche más larga del año. El día antes del casamiento, la mamá le contó a mi señora las cosas de la vida. Lo que era lo mismo que darle un baño a un pescado. Pero le contó eso de las flores, lo de las abejas, lo de la vaca con el toro, lo del padre con la sirvienta. Le contó todo, total. Llegó mi noche de bodas. Mi noche de bodas. Fue la primera vez que me divertí tanto sin reírme. Bueno, nos instalamos, por un tiempo estuvimos felices casados. Ella estaba feliz, yo estaba casado. Al principio me trataba como a un dios pagano. Quemaba cosas para mí. El desayuno, el almuerzo, la cena, todo. Un día se compró un libro de cocina. También lo quemó. Comenzaron la visita de la familia. La familia de ella. La mía es buena. Mi cuñada venía todos los días a decirme qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, por qué no tenía que hacerlo, porque ella sabía todo. Era viuda. La ventaja de las viudas es que saben mucho de los hombres. El hombre que sabe mucho de ella está muerto. También le daba por la belleza. Había hecho una operación de cirugía plástica. Esa cirugía estética que se hace. Antes de la operación parecía una mujer vieja. Después de la operación parecía un hombre viejo. Después se hizo otra, quedó mejor. Me parece que al doctor se le fue un poco la mano. Cada vez que levanta las cejas se le tiran las medias. Después venía mi suegra. Bueno, ella venía solamente dos veces por año a visitarnos. Pero cada vez que venía se quedaba 6 meses.
A mí no me importaba que viniera, lo que me molestaba es que usase mi brocha de afeitar. Vieja bigotuda. Pa, descanse. Murió ahogada. Fuimos a un picnic. Se metió en el río. ¡Yo sé nadar! ¡Yo sé nadar! Le dio un calambre. Al fondo. Nunca me voy a olvidar sus tres últimas palabras. Fueron glu, glu, glu. Bueno, antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración. No tomen en cuenta todas las cosas que he dicho de mi señora ni de la familia de mi señora. Las he dicho en un plan de broma. Hay que hacer reír con algo. Uno siempre busca lo que está más cerca para hacer reír. Casi siempre es la mujer de uno que está más cerca. Me llevo muy bien con mi señora. 5 años casados, felices. No tenemos hijos. Eso no quiere decir que no podamos tenerlos. El año que viene, dentro de 2 años, ¿por qué no? La admiro a mi señora como mujer. Ella me admira a mí como artista. Se ríe de todo lo que yo hago. Por eso no tenemos hijos. Mamá quería que fuera un gran pianista, un virtuoso. Y al estilo de los grandes clásicos, Chopin, Mozart, Bach, Beethoven, me había dejado crecer el pelo. A los 7 años tenía unos bucles, me llegaban hasta los hombros. Eso en el conservatorio me da unas ventajas. Las nenas creían que yo era una nena. Pero tenía mis problemas. Los nenes también creían que yo era una nena. Mi infancia estuvo llena de problemas. Mis padres tenían grandes diferencias. Papá era hombre, mamá era mujer. ¿Qué se puede esperar de una mezcla así? Yo nací en un auto. Papá se puso tan nervioso que no sabía si llamar al doctor o al automóvil club. Del auto fui a la incubadora, derecho. No sé cuánto tiempo estuve en esa incubadora. Lo único que sé es que hasta los 5 años, cada vez que veía una estufa, le decía mamá. A los 7 años me escapé con un circo. La policía me encontró, tuve que devolverlo. Un hermano mío también le dio por el circo. Debutó con ese número que le llaman la bala humana, que lo ponen a uno dentro de un cañón y ¡boom! Nunca más lo vimos. Papá decía que los hijos le hacían salir canas. A él le gustaba eso. Era calvo. Pobre papá. Digo pobre papá en toda la extensión de la palabra. Era pobre. Cuando pagaba el alquiler 2 meses consecutivos, la policía venía a averiguar cómo había conseguido el dinero. A mí nunca me compraban zapatos. Me pintaban los pies de negro y con los dedos me hacían el lazo. Como para comprar zapatos. Todos los años la cigüeña venía con un hermanito más. Bueno, la cigüeña ya no venía, vivía con nosotros. ¿Cómo sería que cuando papá llegaba a casa del trabajo tenía miedo de preguntar, ¿qué hay de nuevo? El que sufría más en casa era mi hermano menor. Contaba solo 2 años, ya tenía todo el pelo blanco. Eso era culpa de la niñera, era corta de vista y le ponía el talco al revés. ¿Qué niñera teníamos? Yo la engañaba a ella siempre con respecto a mi edad. Me estuvo bañando y cambiando de ropa hasta que cumplí los 21 años. Después pasó el tiempo, cada cual siguió su vida. Los hermanos abrazamos diferentes profesiones. Mi hermano el mayor, la carrera militar, con mucho éxito. Actualmente es sargento. Llegó a sargento de la forma más difícil. Era coronel antes. Mi hermano el segundo, abogacía.
Tienen un estudio 9 abogados trabajando con él. Cuando las cosas van mal, se hacen juicio los unos a los otros. Yo fui el único de la familia que se dedicó al teatro. Y para dedicarse al teatro hay que saber hacer algo. Y yo sé hacer algo. Hay que tener audacia, y yo soy audaz. Hay que tener talento. Y yo soy audaz. Con estas condiciones recorrí parte del mundo. Eso es lo que tiene esta profesión, se viaja. Hay artistas que no viajan. Es una cuestión de suerte. Otro día me encontré con un amigo mío, actor. Le pregunté, ¿este año no vas a ir a Europa? Me dijo, no, a Europa fue el año pasado que no fui. Este año es a Estados Unidos que no voy a ir. Yo conocí París. Champs-Élysées, Place Pigalle, Tour Eiffel, los museos. Vi la cama donde durmió Napoleón Bonaparte. Por la forma en que se ve la cama, para mí que Napoleón se acostaba con Josefina al caballo y dos o tres cañones. El Lido de París, un nightclub muy exclusivo. Ahí conocí a Margot, muchacha francesa, romance. Tenía los labios como a mí me gustan. Uno arriba y otro abajo. Qué ojos tenía, qué pelo, qué piernas, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, era lo mejor que tenía. La conocí accidentalmente ahí en el bar del Lido. Yo le estaba sirviendo un whisky. Le pregunté, ¿usted dirá cuándo? Ella me dijo, después del otro whisky. Margot. Tenía fama de atea. Solo porque ella decía que Adán no había sido el primer hombre. Salimos a las 4 de la mañana del Lido, caminando por las calles de París, su cabeza apoyada en mi hombro. Un amigo la llevaba de los pies. Una de las ciudades que más me gustó conocer en toda mi trayectoria fue la ciudad de Hong Kong. Tuve la oportunidad de conocerla hace un año. Es una ciudad llena de contrastes donde las costumbres antiguas se unen a los sistemas modernos. En las puertas de los fumadores de opio hay carteles que dicen, vuele ahora, pague después. Fui a Hong Kong a tomar parte en una película. Yo hago un papel pequeño en esa película, pero uno de esos papeles que intrigan al público. Yo entro al principio de la película y digo, me voy, pero volveré. Y no aparezco más en toda la película. Ahí es donde el público queda intrigado pensando, ¿volverá o no volverá él? Una anécdota en Hong Kong, y esto es cierto, no es chiste. En el hotel donde me hospedaba me pusieron como compañero de mesa a un señor. Chino, naturalmente. La primera noche que llego al salón comedor, el señor chino este se levanta con mucha ceremonia y me dice, Momo Yung. Yo le dije, Juan Verdaguer. Y me senté. Al día siguiente la misma cosa. Momo Yung, Juan Verdaguer. 4 días seguidos, Momo Yung, Juan Verdaguer, Momo Yung, Juan Verdaguer. Me cansé. Fui al intérprete del hotel y le dije, mire señor, este señor chino que tengo de compañero de mesa es muy amable, muy simpático, me cae muy bien, pero me tiene cansado. Ya sé que se llama Momo Yung. ¿Para qué me lo repite cada vez que me voy a sentar a la mesa? Me dice el intérprete, no. No le está diciendo su nombre. Momo Yung en chino quiere decir disfrute de su comida con placer. Una especie de buen provecho nuestro. Esa noche llegué al salón comedor, lo vi al chino sentado. Antes que se levantara, me acerqué y le dije, Momo Yung. El chino se levantó y me dijo, Juan Verdaguer. Escenario largo este, ¿eh? Dicen que los artistas mueren casi todos pobres. Lo malo es que yo vivo así. Aunque en realidad, ¿para qué sirve la plata?
¿Ustedes creen que esas personas que comen en los mejores restaurantes, que lucen costosas joyas, que viajan en autos últimos modelos, ¿ustedes creen que son felices? Sí, yo creo que sí. Pero no es el dinero lo que proporciona la felicidad en la vida, sino las pequeñas cosas. Por ejemplo, una pequeña propiedad, una pequeña fortuna, una pequeña, cualquier cosa que sea pequeña. Bueno, más importante que la plata es la salud, eso sí. Hace mucho falleció un humorista amigo mío en la mayor indigencia. Tuvimos que hacer una colecta para enterrarlo. Yo me dirigí a un señor, le pregunté si por favor quería donar 100 pesos para enterrar a un humorista. Él me dio 300. Me dijo, toma, entierre a tres. No somos nada. Por eso yo siempre digo, el hombre nace, vive, se muere, lo entierran, se convierte en fertilizante, crece el pasto sobre él, viene un caballo, se lo come. Después de este proceso químico-biológico hay que tener cuidado dónde pisamos. Puede ser un primo nuestro. Yo siempre voy al doctor cuando siento algún malestar. Me dolía la espalda, hace poco fui al doctor. Un doctor que me recomendaron. Le dije, doctor, me duele la espalda. Me preguntó, ¿en qué parte? Yo le dije, en todas partes, en casa, en la calle, en el restaurante. Me dijo, no seas estúpido, ¿en qué parte de la espalda? Le dije, en toda la espalda, desde aquí hasta acá. Cuando camina, sí, doctor. Sentado también. ¿Y acostado? Doctor, sentado, caminando o acostado, me duele la espalda. Por eso vengo a usted para que me diga qué es lo que tengo. Me tomó la presión. Me pegó en la rodilla ese asunto que hace. Fue a la biblioteca, agarró un libro de medicina, así grandote. Media hora estuvo estudiando el libro. Se acercó, me preguntó, dígame, ¿usted ya tuvo esto antes? Le contesté, sí, doctor. Me dijo, bueno, se lo agarró otra vez. $5,000 la visita. La culpa fue mía. Hubiera ido a mi doctor. Y hace años que lo tengo, un doctor muy bueno. No como esos doctores que lo tratan uno del hígado y uno se muere del estómago. Este lo trata uno del hígado y uno se muere del hígado. Fue el que me operó del apéndice. El día que me operaron, lo recuerdo como si fuera hoy, me llevaron a la clínica, me hicieron pasar a una habitación, me sacaron toda la ropa, me pusieron un camisón blanco, me acostaron en la cama, me taparon con una sábana, y se fueron. Al rato llamaron a la puerta. ¡Se puede! Le dije, adelante. Entró una enfermera. Sin decir nada, se acercó a mi cama, me destapó. Me sacó el camisón blanco. Con una esponja, con jabón, me enjabonó todo de arriba abajo. Después con una esponja, con agua, me enjuagó todo de arriba abajo. Y después con una toalla, me secó todo de arriba abajo. Me puso el camisón, me tapó con la sábana y se fue. Lo que me tiene intrigado hasta el día de hoy es para qué esa buena mujer antes de entrar preguntó, ¿se puede? Después vinieron con la camilla, me llevaron al quirófano. Llegaron los doctores con la máscara blanca que se ponen. Creo que se la ponen para que uno no pueda reconocerlo si la operación sale mal. Me aplicaron anestesia local. En ese tiempo yo no disponía para la importada. El doctor me dijo, no se preocupe, dentro de 5 días estará caminando otra vez. La acertó. Para pagar la operación tuve que vender el auto. Por un lado mejor, ¿para qué auto como están las cosas hoy día? Cada día hay más autos por las calles. Y dicen que dentro de 5 años la cantidad de autos que hay en la capital se va a triplicar. Así que si alguien tiene que cruzar la calle, mejor será que lo haga ahora. Cada día más modelos. Ahora salió el último modelo, autoalojamiento. El asiento de atrás se convierte en cama. Cada 1,000 kilómetros tendremos que cambiar el aceite y las sábanas. Mi mujer aprendió a manejar. Y aprendió bastante rápido, aprendió en 2 autos y medio.
No hace mucho atropelló a un pobre hombre que había tomado unas copas. Y el hombre cruzó la calle haciendo zigzag. Eso la confundió. El hombre hizo zag cuando ella pensó que iba a hacer zig. Y lo agarró en el zag. Como de costumbre, la culpa la tiene siempre la otra parte. La semana pasada un árbol la chocó de frente. Y una se pone nerviosa. Hay tres cosas que la ponen nerviosa. Primera, segunda y tercera. Entonces le hicieron la boleta. Lleva 40 kilómetros en una avenida. No es mucho 40 kilómetros. Pero ella iba a marcha atrás. Por eso a veces me hubiera gustado vivir aquella época más tranquila que vivieron nuestros abuelos. Cuando un caballo veía un auto por la calle se espantaba. Ahora un caballo se espanta cuando ve a otro caballo. Época buena aquella. No había control de la natalidad. Bueno, ahora tiene que haberlo porque hay mucha gente en la Tierra. Y la Tierra no es tan grande como muchos creen. Hay que tener en cuenta que el 74% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Y el 26% por hipotecas. En los tiempos de nuestros abuelos no había control. Mi abuela qué mujer y mi abuelo qué hombre. 17 hijos. Entre todos los hijos y los nietos, a mi abuela la pusimos en un pedestal. La única forma para que mi abuelo no lo agarrase. Eran otras épocas. En aquellos tiempos un matrimonio para saber si podían tener hijos se lo preguntaban al doctor. Ahora tienen que preguntárselo al portero. Y hay que ver lo que cuesta convertirse en padre de familia. Hoy día lo cobran en dólares. Porque como el proceso son 9 meses, puede haber devaluación. Me estaba contando a un amigo, la semana pasada se convirtió en padre de familia. Cuando nació la criatura pesaba 3 kilos. De la maternidad le enviaron una cuenta por $300. Le salió a $100 el kilo. Menos mal que fue una nena. Se salvó unos dólares. Y esta es la época que vivimos hoy día. Otro día fuimos a un cóctel party. Cóctel party es ese lugar donde las amistades y los sándwiches se cortan a pedacitos. Servían un cóctel ahí. Lo llamaban hoja de otoño. Uno tomaba 2 de esos, cambiaba de color y caía al suelo. En esos cócteles uno se entera de muchas cosas. Un señor me estaba contando que enviudó 2 veces. La primera mujer murió por comer hongos venenosos. La segunda mujer, fractura de cráneo. Le pregunté, ¿por qué se fracturó el cráneo? Me dijo, porque no quería comer hongos venenosos. Y uno se entera de cosas ahí. Como se acostumbra en esos cóctel party, después las señoras se reúnen y hablan de las cosas que les gusta a las señoras. Y los hombres hablamos de las cosas que nos gustan a los hombres. A los hombres nos gusta el fútbol, las bebidas y las mujeres. Y si nos gusta en ese orden, es porque nos estamos poniendo viejos. Y nos gusta arreglar el mundo. En un cóctel party es muy difícil arreglar el mundo. Hay muchas confusiones. Confusiones en Londres, confusiones en Roma, confusiones en París, confusiones en Washington. De ahí ni hablar. Hay tanta confusión en Washington que ya ni los espías rusos saben qué es lo que está pasando. Además, los norteamericanos tienen la virtud de confundirse entre ellos. En Nueva York hay carteles pegados en las paredes que dicen «Enlístese en la Marina y conozca el mundo». A los que van ahí los ponen dentro de un submarino atómico. Los tienen un año dando vuelta bajo el agua. ¿Cómo no va a estar confundida esa gente? ¿Quieren ciudad más confusa que Hollywood? Donde la gente se casa y se descasa por cualquier motivo. Un matrimonio, 17 años casado, 16 hijos. ¿Saben el motivo que dieron para divorciarse? Incompatibilidad de caracteres. Y se da el caso de un matrimonio, por ejemplo, una señora divorciada con hijos, casarse con un señor divorciado con hijos, y tienen hijos entre ambos. Cuando el esposo llega a su casa del trabajo, la señora le dice, John, esta tarde tus hijos y mis hijos les pegaron a nuestros hijos. Y esas son las confusiones que producen en los niños.
Los chicos conversan allá y uno le dice al otro, mi papá se la da a tu papá. Y el otro le dice, no seas estúpido, mi papá es tu papá. Algo parecido, mi papá se la da a tu papá. El otro dice, qué gracia, mi mamá también. Yo creo que como está el mundo hoy día, tendríamos que dividirlo en dos grupos. Los que confunden y los confundidos. Porque hay gente que confunde. Por ejemplo, un señor entra a un negocio de antigüedades y pregunta, ¿qué hay de nuevo? El señor confunde. Estando yo actuando como maestro de ceremonias en un programa de preguntas y respuestas, una de las concursantes era una viejita que tendría unos 80 años de edad. Me dio lástima, me dije, le voy a hacer una pregunta fácil. Le pregunté, señora, por 1,000 pesos dígame usted quién fue el primer hombre. Me contestó, perdón, eso no se lo digo ni por 1,000,000 de pesos. La señora confunde. Y estamos viviendo confundidos. Estamos viviendo confundidos desde que Colón descubrió América. Antes aquí no se pagaban impuestos, el país no tenía deuda externa, el trabajo lo hacían las mujeres. Llegó Colón, lo estropeó todo. Gran muchacho Colón. Me hubiera gustado conocerlo. Se pasó años enteros de su vida diciendo a la gente que la tierra era redonda como una pelota. Nadie le daba tierra. Hasta que llegó a Salamanca, reunió a los sabios y le dijo, a ver, ¿quién es capaz de parar un huevo arriba de la mesa? Nadie se animó. Colón sacó un huevo, lo paró. Y eso fue lo que impresionó a Isabel la Católica. Isabel se dijo, si este hombre con un huevo asombró a los sabios, vamos a darle 3 carabelas, a ver que lo piensa. Gran mujer Isabel. Empeñó sus joyas para costear el viaje a Colón. Difícilmente hoy día una mujer empeñaría sus joyas para que un hombre le demuestre que la tierra es redonda. Aunque pare 2 huevos arriba de la mesa. Bueno amigos, yo creo que ahora mi misión está concluida. Y este negocio, que es un negocio redondo, da término. Y llega a su fin. Si ustedes se han reído un poco, me parece muy bien. Porque reírse es muy bueno para la salud, ¿no? Una gran cantidad de vitaminas y calorías. Esto no lo digo yo, me lo contó un psiquiatra. Otro día fui a un psiquiatra, me pidió 5,000 pesos adelantados. Yo le dije, doctor, es mi problema el que vengo a resolver, no el suyo. Pero sí me dijo que la risa es muy importante y sigan siempre riendo. Aquí en este pequeño nightclub o en la intimidad de sus casas escuchando este disco. Y no se preocupen por nada. ¿Cuánto cuesta el kilo de papas o cuánto cuesta el kilo de zanahorias? Hay que reírse en la época en que vivimos, que es lo único que tenemos, el sentido del humor. Y si la salud se les escurre entre los dedos, no se preocupen. Si el amor se les escurre entre los dedos, no se preocupen. Si el dinero se les escurre entre los dedos, no se preocupen. Ahora, si los dedos se les escurren entre los dedos, comiencen a preocuparse. Muchísimas gracias. Hoy se le pararon hasta los pelos. Hola.
Gracias, mi amor. ¿Tiene que ser chileno ahí por ahí? Muy bien, gracias. Gracias. Pues yo primero que nada quisiera agradecer a este canal HBO por esta ingeniosa idea, haber podido juntar a los humoristas latinoamericanos para poder expresar un poco las grandezas y debilidades de las costumbres de nuestros pueblos. Gracias a los chilenos que me vinieron a ver, me emocionaron. Sí. ¿Verdad? Es que son tantos años que no nos veíamos, ya estoy como más viejito, ya con coco más arrugadito. Bueno, chiquillos, ¿qué quiere que le diga? Puta, me emocioné, pero chato, hasta las pestañas que veo. Este otro güey me mira embelesado, güey. Este más que coco parece sandía, puta, que engordó este pregunto. Bueno, decirles que aparte del impacto de poder haber conocido a tantos humoristas que tienen estilos tan distintos, contarle un poco cómo procedo yo para hacer humor. Lo hago simplemente fijándome en las guas que pasan. Yo para venir para acá, por ejemplo, no tenía idea que para venir para Venezuela, la en Chile tenía solamente un vuelo, los viernes y el otro el sábado. Un vuelo. Y yo tenía que estar hoy día aquí. Así que tenía que esperar una semana, como los huevones, esperando para poder llegar acá. Entonces dije, no, yo me voy un día antes y empecé, como estaba una economía social de mercado a nivel latinoamericano, dije, escojo. Y me fui a Aerolíneas Argentinas. Dije, voy para Venezuela, sí, pero quiero llegar mañana, sí, no se preocupe. Pero lo que no me dijeron todo es que el vuelo era con escala. Entonces me mamé 14 horas, weón, para llegar hasta acá. 14 horas porque me hice el vuelo Santiago, Buenos Aires, Buenos Aires, weón, Bolivia. Estuvimos, no, si no estoy weón, es verdad, en Bolivia. Santa Cruz de la Sierra, no sé para qué mierda iba yo para allá, weón. Dije, soy Coco Legrand, no Cristóbal Colón, ese weón iba para cualquier lado, pero yo no, yo voy para Venezuela. Y de ahí para Venezuela. Oye, 14 horas, weón, esperando. De vuelo deben haber sido unas 10. Pero 14 horas, ¿sabes lo que es eso, weón? Es que es demasiado. Ahí me di cuenta que el país nuestro queda en el culo del mundo, weón. Porque para donde quieras ir, la weón está lejos. Uy, si después de Chile no hay nada para abajo, nada, weón. Se acaba todo, weón. Con cueva, con suerte quedamos en el planeta, weón. Claro, yo te subí a un avión, pues bueno, te entretenís las primeras 2 horas, ¿no? De Santiago a Buenos Aires, fácil, porque empezás a entretenerte, sentás como lo bueno, apretás botones, ¿para qué están? Para la luz. Para la luz. Sí, 7, 8, no es el aire. El aire 7 de aquí. Esto es para el respaldo. Pero esos respaldos que son reclinables son hasta por ahí nomás. Pues te fijas que ahora lo hacía así, pip. No es para atrás la cosa, es un poquito. Es como para latinoamericano, pues yo sé cómo mierda suben un gringo ahí, yo no sé. Pero se reclina poquito. Y te entretení, qué sé yo, ya a las 4 horas empecé a comértelo todo, todo eso es snack. Me comí 4 snacks, lo que servían de Santiago a Buenos Aires y de Buenos Aires a la Cruz. Snack de nuevo. Puta, y de aburrido uno se come esa weá. Pero si de aburrido uno se come hasta los postres que te dan en los aviones, ¿no? O sea, porquerías cuadradas que parecen sustancia como una crema como moco arriba que arriba le chantan una guinda que primero uno de asco se la saca y después puta aburrido se la mete a la boca de nuevo. Después la escupe como al asno. Claro, todo eso se estaba acumulando y acumulando, ¿a dónde va? Al baño, lo que podemos. Porque arriba los aviones para mí, la cabeza de la puerta, para que se hinchan, me ponía el bicho con
Parece que se te impresiona el culo a 10.000 metros de altura. No, no quiero. Los que tenemos la suerte de meternos al baño, tenemos que meternos en esos baños chicos, llenos de letreros, push on, bikini, full H, en caso de turbulencia, barrieros, churrinos, ¿no? No, no te digo lo que es eso, y para acá, para el Caribe, puta, que se mueve. ¿Sabes lo que es estar adentro de esa porquería haciendo fuerza y tratar de limpiarte en caso de turbulencia? Los cachetes te quedan como cabro chico comiendo chocolate, ¿verdad? No, fue dramático, dramático llegar hasta acá, pero en todo caso, la bienvenida, no te digo cómo fue. En el aeropuerto, ahí la llamada, perfecto, que se estaban los tipos hechos de olé, que ah, puta, venía Mind Flow. Oye, me traje 6 de la mañana llegamos. Y ahí con las pepas prendía pensando, ¿qué les voy a contar esto a nadie? Te cuento un chiste, sí. Y yo estaba en una nebulosa profunda. Porque a la gallina le gusta que uno cuente chistes, no sé por qué. ¿Por qué el chiste tonto que se llama? El de Michael Jackson, ese que llegó al dentista caminando para atrás, güey. ¿Al negro le gusta caminar para atrás? Se metió al dentista y le dijo: doctor, vengo a que me saque los dientes de leche. El otro no es que haya sido racista, pero era rubio, alto, ojo celeste, un anglosajón, te digo, pero oye, un ojo celeste que miraba el piso y parece que le iluminara, güey. Le dice: ¿qué dientes de leche queréis que te saque, negro de mierda? Le dice: si tenéis más de 30 años, ¿qué dientes de leche queréis que te saque, güey? Y el negro lo quedó mirando y le dijo: esto que tengo aquí enterrado en las entrepiernas. ¡Qué degenerado, güey! Mira, mira, no. No, no me gusta contar chistes. A mí me gusta contar la historia, las situaciones por las cuales uno pasa permanentemente. Por ejemplo, en Chile, para los que no han ido hace tiempo para allá, les voy a decir que la cosa ha cambiado. Ha cambiado todo porque, porque las cosas cambian. Ya llegamos al terreno de la alegría, weón, y llegó la alegría. El eslogan era crecer con igualdad y ahora estamos igual de cagados todos, pero bien. Como todos los países latinoamericanos, ciclotímicos, cambiantes, la situación económica mal, el que no está cagado es turista. Pero sí, el sentido del humor no se ha perdido. Se pasa bien, pero hay situaciones que han ido variando. Ya no es lo mismo que antes. Y, por ejemplo, morirse ya no tiene el mismo nivel que tenía antes. Antes tú te morías y en Chile, por rasca que fuera, y por vulgar, por pequeño, por rasca. Por rasca que fuera, y te hacían unos velorios a todo cachete. Antiguamente los servicios fúnebres se llamaban pompa fúnebre. Fíjate que la palabra te lo hizo todo pobre, todo era con pompa, weón, con gracia, con generosidad. Ahora no. Ahora te moría, lo más dirán: ah, qué mala cueva. ¿Tú crees que alguien te va a prestar la casa para hacerte un velorio? Está ahí más, weón. ¿No te prestan la casa para hacer un cumpleaños un tipo chico, weón? ¿Van a tener? No. No, es un país ahora en vías de desarrollo, no sé qué. No podéis tener sentimientos tan pelotudos, así que marcáis 6 números. Aló, creo que saquen esta weá ya. Te mandan unos tipos vestidos especiales, ese tipo sistema americano, weón, que te agarran el muerto, weón, los visten, los maquillan, los... Oye, los dejan la raja.
Vos lo miráis por el vidrio para abajo, no sabéis si el tipo va para el cementerio o bueno, de viaje negocio, porque te lo dije deprimir. La viuda puede estar triste porque se le murió el marido, pero igual está preocupada de todos los detalles, que no fuera a pasar nada, que el vinito tinto, que el pisco sour, porque en Chile son muy hocicones. No los atendís bien y empiezan los comentarios. No, que el muerto era como la abuela, esa cosa clásica. Ahora si los atendís bien, bueno, olvídate los comentarios. Oye, le acabó el muerto, bueno, y la viuda está bien rica como para ponérselo en su conocimiento. Y hay otro tipo de comentarios. Así que te agarran el muerto, le pegan 3-4 clavadas en el cajón y te lo mandan por una capilla chica, por ahí atrás, sin rango, por allá al fondo, como las bolas del perro, pegadito al poto, por allá atrás. De esas capillas que entra el muerto y se huevan en mano. Todos los demás se quedan fumando, otros hablando por celulares, qué sé yo. No, sí, mira, mándame los sacos de cemento a la fábrica. No, no puedo, weón. Aquí en un velorio. Mira, digo, si ese tipo tiene tantas cosas que hacer, tiene tantas llamadas que recibir, ¿por qué no se queda en la oficina? ¿Qué va a un velorio con eso, güey? Hay todo tipo de güeyes que hablan por teléfono. Tal cagado que parece que es el que paga él el teléfono. Que dice, aló, sí, ya. Y corta el teléfono. Después está el tipo fugitivo que se queda, aló, sí, y se va yendo el güey. Está el grupo que fuma y otro que se rasca en el culo, no sé por qué. ¿Por qué picar tanto el culo, digo yo, en los velorios? ¿Se concentrará la pena? ¡Qué mierda! A mí personalmente, si yo me muriera, me gustaría morirme en un mes de diciembre, 40 grados a la sombra. Bueno, por darme el gusto. Ver a mis primas ahí vestidas de negro, bueno, transpirando, que se le suelte el Don Acep con alita, bueno, sí, toda. No, esos días de calor y con pena, bueno, estas viejas no controlan ni el esfínter. Se le suelta un peo en plena procesión, ¿sabes lo que es eso? Por rasante le llega al nieto. ¡Fua! Lo dejó amarillo con los ojos para afuera, así como los Simpsons. Y dice, ¿qué pasó, abuelita? ¿Qué pasó, abuelita? ¿Qué pasó, abuelita? No se dio cuenta que fue el cañonazo a las 12. Y otro que venía medio cosido atrás le decía, va a tener que ponerse el culo a la hora porque son las 11:30, señora. ¡Ay, qué ridículo! Que aclararles para que los que no entendieron el chiste, que a las 12 allá se tira un cañonazo que marca el mediodía. En otros países te tocan sirena, allá cañonazo. Nos gusta. Qué maldito que soy. Hay cosas que me gustan y hay otras cosas que no me gustan en esta vida. Como todo. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque creo que este país, que este país, este mundo, diría yo, ha perdido a mi juicio el equilibrio entre el bien y el mal. El que no entienda eso es un imbécil. Bueno, es evidente que hay más tanques que universidades, más cafetoples que escuelitas, más ladrones que profesores. Y si esto sigue así, ha de caer este mundo en un verdadero suicidio moral. Y un suicidio moral es un estado de apatía, de abulia, que experimenta estímulos solamente a través de estupefacientes, drogas, somníferos, calmantes y alcohol. Esto es la parte más profunda y este huevón comiendo maní, huevón. Solo amo,
Solo amo de esta sociedad a las parvularias. Me calientan las parvularias. ¿Con qué amor educan las mentes de nuestros hijos? ¿Con canciones tan profundas de amor? Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan. Piden queso y le cortan el pescuezo. ¡Qué tiernas canciones! Y los llevan a los hueones de las cotonitas por las calles dando vueltas para pa mostrarle pura hueá. Niños, este es el club hípico. Aquí es donde corren los caballitos. Los niños que quieran conocer los caballitos, que levanten. Todos los buenos levantaron la mano. No hay mocosos chicos que no sea intruso y sapo. Los que quieren ir a hacer pipí, porque estas viejas presionan para que los cabros meen, yo no sé por qué, tengan ganas o no, tienen. Es como la dictadura de la vejiga, pues te obligan. Los metieron a todos adentro del baño. A la media hora la vieja abre la puerta y se... No lo podía creer. Había uno que tenía un desarrollo más allá de la cuenta. A la vieja le empezó a hacer puchero el elástico a los chitecos. Hizo salir al curso, hija, ¿verdad? ¿Tú para acá, mi amor? Sí. ¿Tus papitos te han visto ahí? ¿Por qué? Porque tan grande que lo tienes para tener 7 añitos. Si no vuelvo, si yo soy jinete. ¡No es ridículo, que no es ridículo! Bueno. Como lo dije anteriormente, hay cosas que me agradan y otras cosas que me empelotan. De política ya no voy a hablar. No, la cosa política ya para mí está superada, ¿sabes? Me confieso públicamente un demócrata anónimo. Así como alcohólico anónimo, yo soy demócrata anónimo. Ya me cabría de pelear, de luchar, ya váyanse a la mierda. ¿Sí? Me compré una moto, weón, y no tengo ganas de trabajar, weón. Ah, weón, lo paso bien, tengo una Harley Davidson. Me gusta, no sé para qué, para sentirme gringo, weón. Mira qué tontería que tengo yo, no. Ya me voy a dejar crecer ojos azules. Y yo digo, tengo que hacerlo ahora, weón. Ahora que ya me está quedando un poquito, ya. Estoy en esa de mierda, weón. Ni leo bien, bueno, agarro el diario, empiezo a leer y lo tengo que estirar por más para abajo. Al final no sabía si lo iba a leer o lo iba a mear, güey, bueno, ya iba a leer, ¿no? Sí. Sí, ya me empezaban a salir pelos punta donde nunca me habían salido. Voy a un matrimonio, tengo que cortar los pelos en la nariz, ¿no? Me tomo medio Viagra diario. Como para no mearme la punta de los zapatos, no me pego. Como para nivelar. Sí, estoy en ese de mierda que todo lo que me gusta me lo llevo a la boca. No quiero ser infiel. No, pero pienso que ya estoy en edad como para degustar. Pruebo y lo dejo. Ah, está rico. Nada más, nada de enamorarme. A veces también me doy, me relajo. Y cuando me compré la moto tuve problemas con la gente, porque la mayoría de los que estaban ahí eran tipos de mucho dinero, yo no, yo apenas me la había podido comprar con bastante sacrificio, pero había de todo, pero generalmente eran tipos de mucho dinero, unas tremendas motos, cromado sobre el cromado. Y tuve la estúpida idea de decirles un día públicamente que había dos cosas que yo no prestaba, ni la moto, ni la escobilla de dientes. Saltó uno, me increpó, me dijo, no seas huevón, hombre. La escobilla de dientes, yo por último, si me la pide un amigo, se la paso, se la regalo. ¿Cuánto cuesta una escobilla de dientes? Se la regalo. Ahora, si me pide la moto, se supone que un tipo que sabe andar, se la presto, hombre.
Pero ten cuidado, Coco, con lo que dices y en lo que piensas, porque hay otras cosas que no se comparten. Como la mujer de uno, por ejemplo, no se comparte. Como ya ando medio chalado, le dije, no, a mí me da lo mismo, para serte franco, me da lo mismo, porque yo a la vieja sé por dónde la van a usar, pero la moto, puta, me la meten en camino, tierra me la cara. Pero lo paso bien. Ando en la moto. Pasándolo bien. Salimos a pistonear. Me relajo. Viajo. Porque como dije, no tengo deseo de hacer nada. Estoy en esa etapa de mi vida que nada. ¿Sabes por qué? Porque no quiero complicarle la vida a la vieja. Yo me casé muy joven con ella porque ahí me agarró justo en la época del toque de queda. Puta, yo dije, esta weá es pasajera, bro. 18 años, no sé lo que es. Si no me caso joven, puta, me lo dije. Y yo me casé con una mina joven de mi época, era hippie, me acuerdo bien. Pelo desgreñado, la buena, yo regalaba una lanita para la mano, la buena era feliz. Un collar de mostacilla, bueno, ya está, me lo pasaba. El collar. Porque yo también era hippie. Después se me fue poniendo burguesa, bro. Pasaron los años, empezó a engordar, 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 bro. No tengo nada en contra de eso, pero... Bueno, estéticamente no se ve bien, pero la verdad que ahora gozo dos veces, cuando se me sube y cuando se me baja, bro. Pero hay cosas que todavía no tengo un enganche, un encuentro bueno con ella, porque me sorprende. Generalmente me pelota cuando me sorprende. Así llego tranquilo, un día viene en la casa, aburrido, que lo único que quiero es tirarme a la cama, y prender el televisor, que suene cualquier weá, Discovery Channel, y yo voy a ir con un modo así, y relajarme, porque uno se entretiene, weón. No hay un relajo mayor que ese, weón. Uy, eso matizado con un par de pelos. Mira, no hay pito de marihuana, ni vale un 10, nada. ¿Cómo te relaja, weón? Y después echa una rajada. No, weón. Y a veces te sale inteligente, ¿no? Como no lo pilláis, weón. Y son horas, horas de deleite. Cuando de repente se abre la puerta del baño y aparece tu mujer envuelta en esas toallas blancas, pues. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿No te vas a vestir? ¿Vestirme para qué? Acuerda que tenemos un matrimonio. Puta madre. Que te inviten a un matrimonio un día viernes, weón, es en pelotán. Un sábado, te creo. Pero un viernes que uno viene con todo el peso de la semana, no jodas. Generalmente los matrimonios de día viernes, weón, de clase media, que dije, puta, eso. Matrimonio, weón, que cuesta hacerlo. No es como el matrimonio, weón, rico, que por último llega, weón, y whisky etiqueta negra y camarón ecuatoriano, que son de sabría la weón, pero igual te los comí, weón, porque son de este porte. Pero esos matrimonios ya vienen, son de esos matrimonios que hacen ellos, que las mismas viejas hacen los sándwiches, los canapés y todo lo que... Con esas pastas molidas que compran la mano, la hacen rendir con mayonesa y
Lo único que va variando, bueno, son los adornos del canapé, que pueden ser pedacitos, cualquier cosa que encuentren, vieja, que sea aceitunita, pedacito de naranja, cosa que encuentren, cebolito, cualquier cosa que lo adornen. Pero la pasta es la misma, va a morir, ¿no? Que... sí. Y esos jugos instantáneos, weón, que son más falsos que sostén de maricón. Entre paréntesis, cuando venía viajando hasta acá, venían detrás mío dos gays. Yo ya estaba medio preocupado, no eran gays. Venían conversando. Estoy loca por tener mi página web. Quiero entrar a internet. Yo lo tengo que decir, le pusiste el nombre y así le voy a poner mari.com. Y el otro lo quedó mirando y le dice, ¿por qué no le ponéis maricón y punto? Y así se va a la cosa. Ya, como les conté de la tirada, fíjate, de la tirada esta de que hicimos en Santa Cruz para acá, que ya es de noche, loco, la cuestión. Yo veía que podía quedar dormido así de repente y escuchaba las voces, ok. Rubén. Ay, no son las cosas que quisiera hacer contigo en mi vida. Quisiera hacer el amor a 10.000 metros de altura. ¿Se te ocurre? Van mucha gente. Van todos durmiendo. Por favor. Mira si nadie se da cuenta. ¿Hay alguien que tenga fuego para prender este cigarrillo? ¿Ves? No contesta nadie. Se lo dio vuelta. Yo iba escuchando, sentí cuando se lo puso en su conocimiento. ¡Sí! Ya íbamos llegando a Caracas, bueno, cerca de las 6 de la mañana. Empezaron las azafatas a arreglarse, bueno, agarraron el carrito, salieron con el carrito afuera y en la última fila había bueno, ¿sí, qué le pasa, señor? Ay, tengo un dolor de muela que no me ha dejado dormir en toda la noche. Sí, pero ¿cómo no nos llamó para haberle ofrecido algún calmante? No, no, no me atreví. Un huevón pidió fuego y se lo violaron toda la noche. No. Se me había olvidado contarle, güey. Pero como decía anteriormente, esta cosa de los matrimonios, güey, no sé, hay que tener un nivel. Hay momentos en que uno puede hacer ciertas cosas y otras que no. Yo por lo menos día viernes no me gusta ir a los matrimonios. Y las viejas son especialistas, entran y salen, bueno, y se vuelven a entrar y vuelven a salir y salen con la toalla. Un matrimonio para estas viejas, bueno, significa mucho. Bueno, ese día se lo dedican para ellas, se raspan los callos, se liman las uñas, se depilan, se arreglan el pelo. Bueno. Oye, bueno, un matrimonio pariente cercano amerita que estas viejas se depilen pierna completa. Pa' vos que soy el marido media pierna nomás y tenés que quedarte con el oso peluche para el resto del negro, pero... 100 matrimonios es pierna completa. Y si es fin de mes que la vieja está recién pagada, se le pasa la cena y llega con corte mohicano a la casa, ¿no? Y vosotros. Y entra al baño y vuelve a entrar y vuelve a salir y vos te volvís loco. Entra esto al baño y dice, ¿qué mierda estuvo comiendo machas acá en el baño que dejaron todas las conchas tirar en el piso?
La otra que te mira afuera y dice, nadie estaba comiendo macha, fui yo que me corté la uña de los pies. No, vos ya sabés todo lo que voy a tener que vivir en ese maldito matrimonio, aunque te vaya a encontrar con todos esos parientes mierda que no veis nunca, siempre. Está esa prima hermana de tu madre, weón, que no la pudiste ver nunca en tu vida, porque desde chico que te pegaba la vieja, mira. Y este tipo de vieja, weón, que se estira la cara, weón, y silicona en las tetas, weón. Yo no sé para qué se estira tanto si al final igual camina como vieja y habla como vieja, da pena verla. Tres novios se le han corrido, los tres weón alérgicos al plástico, weón. Y tu vieja que entra y sale del baño y vuelve a entrar y vuelve a salir, tu cabeza parece que no para de pensar todo lo que voy a tener que vivir, weón. Pero te doy un dato, weón, otorga. Otorga, no hay mejor forma, weón, que hacerse el weón. Y la vieja ya, weón, sí, siempre sí, sí. Porque para que haya pelea tiene que haber una resistencia. Si tú otorgáis, weón, te sigo, weón. Y vaya a ir ahí al matrimonio, qué sé yo, la voy a dejar en la iglesia, después en la iglesia, que se va, la vas a buscar. Donde la dejé en la iglesia se va a querer cambiar. Porque son viscerales, así que tenéis que entenderla. Tres weón, ¿no? Tranquilo. Ay, ¿por qué no vamos allá que está la Norita? Como los weones de la Norita. Pero está así, tranquilo. Yo lo digo porque uno antes de ir ya empieza a pensar todo lo que le va a pasar. Usted que te va a encontrar con el clásico tío Eduardo, ese viejo que las abuelas le empiezan a mentir a los niños, que tengan cuidado con el tío Eduardo, no se rían de él, la verdad que él más bien es fino, no es viejo, no es fino, el viejo es maraca. Y vaya a ver ahí que la fiesta que había dicho el padre y la novia que se iba a hacer en el Club de la Unión. ¿Qué Club de la Unión? O sea, bueno, no tiene un mango para pagar el Club de la Unión. Así que al final se hace la fiesta en la casa de la novia. Y como la casa es chica, en carpa. Buen Taiwán y todo es de lona. Las murallas de lona, el techo de lona, las puertas de lona, todo es de lona. Después de la noche el viejo dice que la abuela hizo todo trapo y tenéis que creerle nomás. Las viejas que quedan sentadas en la terraza se quedan bien, pero las que sientan atrás en el patio, con esa silla de pata flaca, bueno, empiezan como a hundirse, le dije, con el picosauro que la al final le queda una teta como iceberg así para arriba, ¿no? Esa parte del vals de los novios, weón, puta, ahí yo me empeloto. No soporto el vals de los novios. ¿Qué sabe ese pobre weón con 25 años en el cuerpo lo que es un vals? Un weón que apenas está en la etapa del ritmo, ¿qué sabe de melodía, weón? Saca a bailar a la novia y parece que estuviera cagado, weón, no tiene gracia para nada. Y la novia, alguna que era imbécil, que no sabe por dónde mierda la lleva, no. Eres de otra onda, weón. Amarajame la manera, nena. Amarajame la manera, nena. Háganlo bailar esa weá. Pero yo te digo una cosa. Si la fiesta es una lata donde se para la burra mía, es la ceremonia religiosa. Como el chileno agrandado arriendo esas iglesias de centro que parecen basílicas para 3,000 personas. Con suerte llegan 80 viejas. Y para 80 viejas, por cristianas que sean y cagándolas, le van a prender la calefacción, así que todas las buenas ahí, ¿no? Sí. Muertas de frío. El cura es un amor, porque tú ya te has hecho amigo del cura, weón, y hay transado ya el precio, weón, de cuánto va a salir la cosa de la iglesia, y de esos curas que vos, desde que entráis te cae bien. Cura chico, así, viejito, ya con mal de Parkinson, weón. Te dan ganas de llevártelo para la playa para que te sacudan las toallas, weón.
Te lleva a su despacho, bueno, una oficina de una pobreza tremenda, con un televisor en blanco y negro. Todavía está viendo combate el cura. Mira de la época que tengo. Tiene un perro así que fue estrenado en la vicaría. Le ladra a los puros uniformados, ¿no? Este paréntesis, el perro ha estado mal, fíjate, porque fíjate que cuando se echa, weón, llora. Pensaban que era un problema de artritis, después pensaron que podía ser una displasia en las caderas, ¿no? Parece que el sobrepeso fue el complicado, porque al echarse como que se aplastaba los cataplines. Y tanto estar echado en la pelota que le vino como un Alzheimer al perro. La ladra así en el día, después en la noche no se acuerda dónde mierda enterró los huesos, bueno, y llora. Y es triste. Pero llegáis a la iglesia, bueno, y el cura, como ya es amigo tuyo, bueno, parece que le pone más color en el sermón. Habla y habla, bueno, y no se entiende un carajo, un rebote adentro, bueno. Y todo lo pone con una cara como de estar fascinado con ese mundo. Mis hermanos, esta situación, orden apostólico, no Dios, su discípulo. Ese amor, esa confidad, los signos católicos que hemos visto tanto en la fe. Vos miráis para el lado y no falla ese viejo flaco, weón, con menos culo que un chuzo, weón. Te digo, te grueso, weón, yo para el lado. No sé si es hemipléjico, weón, o es demasiado pirulo. Miráis para el otro lado y ahí están las sobrinas veinteañeras arreglándose los calzones, weón. Para que no le quede el cachete puneteado, todo el mundo en otra. Del novio, ¿qué te puedo hablar del novio? El novio es la única weá que lo puedo fuma, pero que tenga así un proyecto de ya no, quería fumar y fumaba. Hasta en la iglesia estaba fumando, weón. Llegaron los amigos y decían, apaga el cigarrillo, weón, que te van a casar, y con los nervios se guardó el pucho aquí en la chaqueta, weón, prendido. Y el cura que no paraba de hablar. Mis hermanos, vos ya lo entusiasmo donde Roberto Marcilo, Patricia Andría se unen San On. Yo dándoles en la fe. Y el cura se da cuenta que le está saliendo humo de la chaqueta al novio. Y de nervioso, bueno, dice, los declaro marido y mujer. Y se funde el novio corriendo, lo quedó mirando y le dijo en la oreja, oye, yo he casado huevones calientes, pero vos te pasaste. Bueno, chiquillos, espero que lo hayan pasado bien. Gracias. Muchísimas gracias por este recibimiento tan cariñoso. A ver si nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias de corazón. Que les vaya muy bien. Ni me acuerdo. No, ya estoy en otra ya.
Ay, Dios mío, qué manera de pasarlo regular. Porque ¿sabéis por qué? Después que estáis ahí en el matrimonio, ¿no?, pues tenéis que ir a dejar a la vieja. Porque siempre te pegan esa mirada así como... ¿No crees que es hora que nos vayamos andando? Y lo mejor es ir andando. Entonces tú llegas ahí a la casa, bueno, estacionas el auto, te decías, bueno, siempre de bueno, esa es la idea. Entonces te metías ahí al auto, qué sé yo, te entras a la casa, te sugiero, weón, anda a acostarte. Y acuéstate en pelota. Y eso las desorienta. En pelota, pero haciéndote el weón. Entonces si querés que sube la sarja, si querés te arreglar en la frutera, por cualquier cosa así. Por si le falta mucho de la zona, siempre de bueno, ¿eh? Y ya van a empezar al baño, se van a empezar a sacar todas las cremas que ya se había puesto en la cara, y después que se saca todas las cremas que se puso en la cara, se empieza a poner otras cremas que no se había puesto nada en la cara, pero ¡oh, siempre de huevo! Al rato se te va a ir a acostar al lado. Cuando se te acuesta al lado, le hace un juego de piernas, ¿sí? Como para que se entere la vieja que le van a instalar teléfono. Pero como son malas, se hacen las huevones, van a seguir haciéndolo así y nada. Y él espera, te va quedando dormido. Y te quedás dormido. Uno cree que es un ratito nomás. De repente ella empieza... ¡Chanchi! ¿Algo bien, no? ¿Te molesta si conversamos? ¿Te molesta si conversamos lo que la vieja quiere que le pongan la trifásica, weón? ¡Sí! Y así el amor hasta quedar chato hasta las pestañas, weón. Al otro día despiertas y tu casa es otra cosa, weón. Uy, weón, parece que lo hubiese tocado la dita de Peter Pan, campanita, porque es otra casa, weón. El ánimo de la vieja cambia, dicen que la distancia es el olvido. Oye, canta, limpia, no, una mujer satisfecha sexualmente, weón, puede hacer cualquier cosa. Yo he visto, weón, a satisfecha sexualmente, weón, capaces de hacerte hasta un jugo natural de naranja, pero bueno, de ese nivel, de ese nivel. No, una vieja satisfecha sexualmente puede ser hasta ingeniosa y en 5 minutos te inventa un picnic a la laguna de Aculeo, con toda la familia. ¿Sabes lo que es eso? Otorgar, otorgar y otorgar. Así que agarráis la camioneta, te vais al supermercado, compráis queso, compra weas nomás. Como ya sabéis lo que van a ir, compra mierda, y estos cabros lo único que comen son ketchup. Ketchup y cualquier wea con ketchup. Hay mucha gente que dice, ¿qué ketchup? No, ketchup. Da, toma ketchup. Así que compra ketchup, weón, y yo le compro ese pan de miga, el pan de molde, ese pan que no sirve para ni una weón, te fijas que lo sacáis de la bolsa y como hemipléjico, weón. No le podía echar mantequilla porque luego se rompe, no aguanta. Le echáis mayonesa y luego se desfonda, no sé para qué lo venden, pero lo tostáis y se te queda, lo masqué y te quedan todas las migas, que rías, ¿verdad? Te reí, parece que tuvieras piorreo, ¿eh? De ese pan le llevo yo. Llegáis a la casa, weón, con toda tu comida, weón, no falta el pololo de tu hija, el novio, weón, que llega, weón, que es un como de 1.5 metros, weón, de aquí para arriba, porque el otro 1.5 metros lo tiene para abajo, weón.
¿Qué vos decís? ¿Qué le digo? Me pego una patada en el culo, me parten dos. Voy a una zica de zapato. 48 con los dedos encogidos. ¿Qué le decía eso? Bueno, nada. Adelante, pase, mamá. Y bueno, se mete, abre el refrigerador en la cocina, bueno, el freezer, la heladera, no sé cómo mierda se dice acá, pero en fin, eso. Oye, se lo come todo, weón. Yo he visto weones pololeando, weón, engordar, weón, a costa de uno. Y después que se lo comen todo, se va a la pieza de tu santa hija, weón, y no puedes decir nada porque entre la madre y la hija está, bueno, tan coluida, no puedes decir nada, weón, nada. ¡Calla, weón, calla! Reza, weón, reza. Dios mío, ojalá que haya quedado satisfecho para que no se la coma, cualquier cosa así. Y no hay familia en Chile con 25 o 30 años de matrimonio que no haya postulado a tener el conchito de la familia. Ese conchito, weón, que nace por tres grandes razones. Como porque no tenía yo un condón a mano. O porque la vieja te sorprende con decir, ay, gordo, fíjate, no me vas a creer, fíjate que me falló la T. Conchito, la familia, claro, al principio lo tenía, weón, y a los dos años son exquisitos, dan ganas de comérselo, después crecen y dicen, puta, ¿por qué no me lo comí este, weón? De 7 años para arriba es mucha la diferencia, 55 años en tu cuerpo contra 7 años, ¿no? Que es una ladilla eléctrica, weón, salta de un lado para otro, parece medallita, se balancea el día entero, ¡para, weón, para! ¿A quién le dejáis encargado ese weón? Con 55 años en el cuerpo no tenéis papá, no tenéis mamá, no tenéis abuela, que sea, no tenéis nadie. Así que estáis obligados a llevarlo. A ese lucháis atrás, separando el obelisco de carne de tu hija, la Paulita, la menor, tus ojos, la regalona. Adelante sentáis a tu mujer. Y así parte el viaje al picnic. No pasan ni 20 minutos cuando empiezo. ¡Voy aburrido! ¿Cuánto falta? ¿Qué le decía un guante de 7 años? Lo que falta no tiene sentido las distancias, la medida, nada. Lo pasé a buscar un cumpleaños a un niño chico y le dije, ¿cómo lo pasaste? ¿Bien? Y había muchos niñitos, como mil. Y vos entrás y miráis para adentro y hay 8 hueones. Pues no, no podéis confiar en un hueón así. Pasá de echar benzina a la pregunta del bombero, siempre la misma. ¿Con plomo, sin plomo, sin plomo, hueón? Ya lo llevo adentro. Para hacerte la historia corta, llegáis a la laguna, bueno, estacionáis la camioneta. Oh, los primeros a irse son los tortolitos y se van, los buenos se van. Ni siquiera ayudan a bajar la camioneta y se van. Y tu mujer que como que toma el rango de gerente general del picnic. Y te empieza a mandar sobre. ¡Ay, gordo, tráeme las cosas en la camioneta! Y como, al final con el único que te desquitáis con el cabrón chico de ¡ven para acá, mierda! Ya, ayúdame a llevar las cosas ahí para la parrilla, voy para la parrilla, emprendí la parrilla, empecé a preparar todas las cosas. Se empiezan a juntarte, fíjate, porque el chileno le gusta su gregario, le hola vecino, ¿cómo va? Se empiezan a hacer lo simpático, te chupan la cerveza, todo lo bueno. Y vos preparando las cuestiones ahí, te baja como el orgullo de padre. Y empieza ahí, Danielito es mi hijo.
ya como a la media tarde ya se siente los hueones tíos del cabro. Y al otro día medio bombeado. A usted me parece que lo conozco, vecino. ¿De dónde? Usted va siempre a un cabaret ahí en Vitacura. Pues yo lo miraba cuando llegó usted aquí y siempre yo lo veía a mi mujer, porque yo soy separado. Mi mujer me dice que hasta el día de hoy lo ve todos los santos viernes llega ahí. La vieja chica esa, la de patita flaca, esa es su señora ex. No sabe la plancha que pasé con ella, pero el otro día vengo saliendo del cabaret, bueno, y me dice: con usted quiero hablar. Y yo venía medio bombeado ya, y le dije: sí, señora. Mire, a usted yo lo veo llegar con su moto todos los santos viernes acá. A mí no me molesta el ruido con que se hace notar. Eso a mí no me importa. Ni me interesa que entre este cabaret a beber y a sobajear mujeres. Tampoco me importa. A mí lo que me irrita es que cuando usted se va, antes de hacer partir la moto, se persina. No, señora, yo jamás me he persinado. Lo que pasa es que cuando me tomo mi chavo, antes de irme me hago un examen introspectivo y me digo: a ver, Pancho, piensa bien, weón. Te cerraste el cierre, andá con el celular, tenés la chiquera, vámonos para la casa, weón. Bueno, chiquillos, gracias por esos aplausos cariñosos. A ver si nos vemos en el mes de septiembre en un encuentro con ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias por ese tremendo cariño. Y me voy feliz de vuelta a mi tierra. Gracias, Venezuela. Gracias, HBO, por esta oportunidad que me dieron. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias.